20 minutos, chamo. Chamo, muchísimas gracias, mi chamo. Gracias, hermano peruano. Gracias, hermano peruano. ¿Dónde vas? Para Piura o hasta donde llegue. Vamos, ya vamos. Gracias, hermano peruano. Chamo, de verdad. ¿En serio, chamo? Listo, chamito, muchísimas gracias. Bendiciones. Gracias, chamo. Que Dios te bendiga. Hello my people, bienvenidos todos sean a mi canal. Recientemente estuve viendo un video del canal Desco Caos TV, creo que se llama así, el cual ya cuenta con más de 1 millón de reproducciones. Este youtuber peruano se hace pasar por un venezolano, ¿verdad? Caminante, se le denomina caminante a las personas que llegan hasta el Perú caminando desde Venezuela, pasando por Colombia, Ecuador, bueno, haciendo toda esa travesía. Entonces él se hace pasar por un caminante venezolano para ver cuál es la reacción de las personas que, bueno, que se encuentran en el camino, ¿verdad? La gente. A mí realmente me llamó mucho la atención verlo. Por cierto, me puse la franela de la Vinotinto, ¿verdad? De la selección venezolana para esta ocasión. En fin, estuve viendo el video, me dio un poco de nostalgia, bueno, ver toda esta situación por la que están pasando todos mis compatriotas que se están yendo caminando por, o sea, todo este tramo que la verdad tengo entendido que son meses para llegar al destino final, que en este caso sería Perú. Y wow, la verdad es que me súper impresionó porque, o sea, yo tengo muchísimo tiempo que me fui de Venezuela, yo vivo en Argentina, para el que no me conoce, y tengo ya 4 años viviendo acá. Y cuando yo llegué, bueno, yo me vine con muchísimas comodidades, por así decirlo. Yo me vine en vuelo directo desde Caracas hasta Buenos Aires, no tuve que hacer escalas, fueron 7 horas y listo, llegué acá a mi destino. Afortunadamente pude reunir para poder venirme, así que de repente tenía bastante capital, bueno, no bastante, pero sí tenía lo suficiente como para venir y establecerme mientras conseguía trabajo y todo eso, que de repente la migración de hoy en día no cuenta con eso y es bastante difícil. Y la verdad que me siento muy mal por toda esta situación que están pasando. Entiendo que hoy en día Perú es el segundo país que recibe más cantidad de venezolanos después de Colombia, y tengo entendido que hasta la fecha hay más de 635 mil venezolanos viviendo en el territorio peruano. Una totalmente locura, porque acá en la Argentina hay, creo que más de 100 mil y algo. Entonces imagínense, 6 veces más la cantidad que está en Perú. Y es una cifra, bueno, alarmante, porque la verdad que es bastantes personas, muchísimas personas. Estuve viendo el video, la verdad no conocía a este youtuber, después estuve hojeándolo, me pareció súper entretenido el contenido que hace. De hecho, le ha publicado varios videos acerca de Venezuela. Agradezco en el alma haber proyectado este video en la plataforma de YouTube y que se haya viralizado, tiene más de 1 millón de reproducciones, porque eso ha dado la vuelta al mundo. Ya muchísimas personas están al tanto de la situación que está pasando nuestro país y de la población como tal, de que estamos huyendo del país por esta crisis económica en busca de una mejor calidad de vida y todo eso. Entonces eso está bueno. Así como una vez Luisito Comunica fue a Venezuela y el video como que se viralizó cuando lo robaron y todo eso, yo le agradezco en el alma también a Luisito, porque fue un vocero. Mucha gente desconocía lo que estaba pasando y después de ese video como que todo el mundo ya está al tanto. La verdad que es un gesto muy bonito de su parte, o sea, de parte de este youtuber peruano o de los youtubers que hacen contenido hablando sobre Venezuela, porque que se tomen la molestia de dar su punto de vista, su opinión, de tomar este incentivo y de ayudar a las personas. Bueno, porque de repente uno quizás no puede ayudarlos económicamente, pero uno los ayuda de la manera que puede, y en este caso es abriéndole la mente a muchísimas personas que de repente no saben lo que está pasando en mi país, en mi hermoso país Venezuela. También le quiero dar las gracias infinitas en este video a todos los peruanos que de alguna manera ayudaron a este youtuber disfrazado de venezolano, porque eso demuestra que todos somos hermanos y que en la unión está la fuerza. Obviamente Latinoamérica se ha comportado muy bien con nosotros. Yo tengo entendido que hay venezolanos por toda Latinoamérica y por todo el mundo, en especial, bueno, Perú, Colombia, Chile, Argentina, en los Estados Unidos, España, República Dominicana. Hay muchísimos venezolanos en todos lados y en todos lados nos han tendido la mano, nos han abierto las puertas. Bueno, a mí acá en Argentina ni se diga. Yo la verdad que nunca voy a dejar de agradecer a este país que me ha dado prácticamente todo y se ha portado súper bien conmigo, y la gente ha sido súper receptiva. Entonces cuando vi este video y vi que en Perú pasaba lo mismo, que en Perú también el peruano es una persona muy receptiva, wow, realmente me llamó mucho la atención. Yo acá también conozco peruanos
peruanos que viven acá en Argentina, y la verdad que me la llevo muy muy bien con ellos. Son muy buenas personas. Me encanta la cultura peruana, de verdad que me encanta la comida peruana. El ceviche lo recontra amo, y la verdad que una de mis metas es ir y conocer y visitar el Machu Picchu, que es una de las cosas que siempre tengo en una lista, que siempre quiero hacer. Todo lo que es la cultura inca y todo eso me encanta, me fascina. También quería decirle a este youtuber que se tomó la molestia de hacer este video un detallito, que es que nosotros no decimos chamo a cada 5 segundos. De hecho, sí, yo digo mucho la palabra chamo. O sea, obviamente en el vocabulario del venezolano es muy común decir chamo o pana, pero no como en el video que lo decía a cada 5 segundos, porque él se estaba haciendo pasar por venezolano. Entonces, bueno, él quería como parecer venezolano, pero realmente eso no es así, no es de esa manera. Como que estamos: hola chamo, ¿cómo estás chamo? Bien chamo. ¿Y tú chamo? Sí, bien chamo. ¿Y tú? Bueno chamo, hola chao, chao chamo, que te vaya bien chamo, feliz año chamo, chao chamo. No. Por último, también quería aconsejar a todos los venezolanos que están saliendo del país o que ya se encuentran radicados en otros países, por ejemplo en Perú o acá en la Argentina. Pórtense bien, siempre den lo mejor de ustedes mismos, adáctense, intégrense, sean honestos, trabajen duro y gánense todo con su esfuerzo y su trabajo. Yo sé que no es fácil, la verdad que no es fácil para nadie comenzar de cero en otro país, sin importar que uno tenga dinero o no tenga dinero. Pórtense bien, den el ejemplo, den una buena cara para que no nos quedemos rayados después en otros lados diciendo: ay, los venezolanos vienen a robar, ay, los venezolanos. Porque por uno pagan todos. Y siempre le digo, siempre, siempre le digo a todos mis suscriptores que me consigo yo en la calle, así: coño, pórtense bien, hagan las cosas bien. Todo va a estar bien si ustedes hacen las cosas como debe ser. Así que si tú me estás viendo en este mismo instante, venezolano, en cualquier parte del mundo, ya sabes, pórtate bien, si no te va a caer el hacha. No, mentira. Me gustaría saber de dónde me estás viendo, si eres venezolano, en qué país te encuentras. También me gustaría saber si eres peruano, qué opinas al respecto de toda esta situación que está pasando Venezuela y de la situación de Perú también, que está recibiendo muchísimos venezolanos. ¿Qué opinas al respecto? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Sientes que estamos como invadiendo? ¿Cuál sería tu opinión o sugerencia o consejo en pro de todas las comunidades como tal? Y si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas, que es completamente gratis hacerlo. Normalmente no hago este tipo de videos, siempre ando en la calle mostrando la ciudad de Buenos Aires, que es donde vivo. Soy más bloguero, pero a veces sí me siento aquí, bueno, no estoy sentado, pero sí me pongo acá y hablo un ratico con ustedes. Dale like, manito arriba, comparte este video con todos tus amigos, que eso me ayudaría muchísimo. Y recuerda seguirme en todas las redes sociales. Donde siempre estoy muy activo es en Instagram, pero bueno, también tengo Twitter, Facebook y así. Ya sabes que yo soy el Topo Mágico. Se despide y se les quiere. Adiós.